Good evening, class. Ya vino. Good evening, teacher. How Good was your evening. Good evening. Good evening. Only happy faces veo aquí, ¿ven? Yeah. Eso. Good evening. How are you? Fine, very teacher. Fine. Fine. Excellent. Fine. Excellent. Nice to hear that. Okay, let's start. 904. Okay, my friends, let me see how many are you? 17. Faltan bastante, no están agregando más, okay? Let's start. Tenemos bastante trabajo, así que vamos a comenzar. Let's start. Let me fix that up, okay? Let me know if you see my screen. Can you see my screen? Yes. Yes. Remind me, ¿hablamos de esto aquel día? Verb B. No, 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 no. Ah, lo vamos a hacer ahora. Comenzaremos con eso, chicos. Grammar. This is a bit of grammar, okay? Let me see. Okay, my friends, today we're going to study the grammar. This is grammar time. We're going to study the verb be. Okay, vamos a estudiar el verb be. Ustedes ya lo conocen el verb be, ¿verdad? Ya están bastante empapados con el verb be, pero vamos a hacer un repaso o vamos a aclarar dudas, ¿verdad? Sobre el verb be. Primero quiero que me hable de los personal pronouns. ¿Cuáles son los personal pronouns que usted conoce? Los pronombres personales. Personal pronouns. Hablamos. I, you. I. Ahorita voy a escribir acá abajo, ¿ok? I. You. She. It is. We. E. They. Permítame. It. It. We. We. Y el último. They. Ahí están they. Ya. Sí. Ahí están ya todos. Mire. I, you, she, he, it, we, and they. Perfecto. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las conjugaciones del verb be? What are the conjugation of the verb be? Cuando ya conjugamos el verb be, sería... I'm... Solo el verb be sería am. Am. Correcto. Am. Are. Are. I am. Y el otro sería... Is, correcto. Ese es el verbo. Is. That is the verb be conjugated. Ok, ya está conjugado aquí. Recuerde que el am solo se usa con el I. I am. Ok. Y el are se usa con you, con we y con they. They. Y el is es con she, he, and it. It. Ok. Entonces, cuando alguien usa el it está sustituyendo una cosa. ¿Está? Algo. Puede ser un objeto o también podría ser mi apellido. Si alguien me pregunta, what's your last name? Yo le diría, it's Martinez. O sea, que ese it está sustituyendo todo esto que yo voy a decir. My last name is Martinez. Miren, eso es lo que hace el it. Sustituyó todo esto. ¿Ok? Veamos. Entonces decimos, I'm Jennifer Miller. You're in my class.
she's in our class. O sea, Jennifer is in our class. ¿Cuál es la función del personal pronoun? ¿Qué hace el personal pronoun? Habla de la persona. ¿A quién sustituye? Al nombre. Al nombre, ¿verdad? Al nombre. El pronombre sustituye al nombre. Ok, por eso aquí tenemos, miren, en paréntesis, Jennifer is in our class. She is in our class. Steven is over there. He is over there. ¿Comprende? Yes. Ok. Let's go y vamos a ver el grammar pattern. Cuando yo diga grammar pattern, estamos hablando del patrón gramatical. ¿Ok? Ahora vamos a darle nombre a los elementos o partes del patrón gramatical para hacer preguntas con el verb be. Primero que ven acá. Y dice are. ¿Pero qué es? ¿Es el? Verb be. ¿Ok? Ajá, ¿y luego qué sigue? Personal. Ahí es un pronombre, pero en la oración cambia de nombre, ya se llama subject. O sea, el sujeto, el que recibe la acción. Ok, entonces tenemos verb be, subject, y lo último es el complement. Miren, y al final a question mark. ¿Sí? Question mark. A question mark. En inglés, para realizar preguntas. Signo de interrogación. Es el signo de interrogación, correcto. Pero usamos closing question mark. A diferencia de español, nosotros usamos opening question mark y closing question mark. Mm-hmm. Ellos solo usan closing. Solo el de cierre. ¿Ok? En inglés solo se usa el de cierre. Y, por supuesto, siempre comenzar con capital letter. O sea, mayúscula. Un ejemplo. Vamos a crear una pregunta. Are you a good student? Yo le pregunto a usted, mire, y sea sincero. Sea sincera. Are you a good student? Yes, I am. Yes, I am. Con propiedad lo dice, ¿verdad? Me gusta eso. Okay? Yes, I am. Mire, ya vamos a hablar de una diferencia por acá. ¿Ok? Yes, I am. Y si no lo fuera, ¿cómo diría? No, I'm not. Veamos, ahora qué vamos a aprender acá con la we have a short affirmative answer. ¿Verdad? Una respuesta corta afirmativa. ¿Qué ven acá? Se escribe todo, ¿verdad? No hay abreviaciones. ¿Sí? Y en la negative short answers, ¿qué ve? Sí hay una abreviación. Que hay abreviaciones. Entonces, por regla, las short affirmative answers no llevan abreviaciones. ¿Ok? Usted no puede responder con yes, I'm. No es correcto. ¿Ok? O si fuera que estamos preguntando por ella, no puede decir yes, she's. O yes, he's. O yes, you're. Eso no se puede hacer. ¿Ok? Es un error. Por lo contrario, o in the other hand, tenemos la short negative answer. Aquí sí puedo hacer las abreviaciones que yo quiera. ¿Sí? No, I'm not. No, she's not. No, he's not. No, we're not. No, they're not. ¿Comprende? Yes, teacher. Yes. Okay.
Es solo para la negación. Correcto. Solo para negaciones podemos hacer Hola. Contractions. Hello. Ah, no era con nosotros. Hi. Hello. Hello. ¿Alguien necesita preguntar algo? Is there any question? No? No, no. Okay, let's continue. Veamos las contractions. ¿Qué pasa? O sea, aquí, si yo tengo una contraction, esa contraction tiene diferente pronunciación. Okay? De la forma larga es I am, pero de la forma corta es am. Am or I'm, ¿verdad? You are. Your. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito de gramática. Ahorita les comparto un ejercicio. My neighborhood is quiet and calm. Quiet and calm. Okay. Ahorita les comparto. Next activity. Vamos a trabajar en grupo. Do you see my screen? Yes, teacher. ¿Y lo ven? Vamos a usar el verb be. Y aquí está entre paréntesis las dos opciones. Usted va a usar una, ¿ok? Vamos a crear los grupos para que puedan. Por favor, trabajen los grupos. Abran sus cámaras.
Ready? Yep, almost ready. Vamos a checar. We're going to check with the whole class, okay? Perfect. Excellent. ¿Cómo le fue, Oscar? Very good. Excellent, very good. Okay, vamos a ver. Ah, pues tenga el honor de comenzar con la primera. Démela, por favor. Okay. R. Or. Bien, esperemos los compañeros. Very good, good answer. Thank you. All right. Welcome. Hello, class. Jennifer. Hello. Okay. Hello, Jennifer. Teacher. Right. Okay, Jennifer, ¿qué dice Jennifer? I'm fine. Okay. I'm fine. Very good, very good. Vamos a seguir. I'm fine, thanks. I'm sorry. Correcto. I'm sorry. What's your name again? Again. Okay, vamos ahora. It's David. It's David Medina. Very yes. good. That's right, David. This is Sarah Connor. Very good. Y terminamos con let's continue with his full math class. Is in our math class? Cheese. David, this is Sarah. Ajá, porque estamos hablando de ella. Entonces, cheese. Hi, Sarah. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Jure. Hi, David. Jure. I think you're correct. You're in my English class too. Classroom. Yes. I am. Ahí estamos. Correct. Yes, I am. Very good. Entonces tenemos, dice, hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Very good. We're finished. Very good. No questions? ¿Preguntas? ¿Alguna palabrita nueva por ahí? No. La penúltima línea. David, I think you're
in my class. Creo. David, I think. Creo que tú estás en mi clase de inglés también. Perdón, ah, vaya, compañero. Gracias. Compañero, nos están pidiendo que apaguemos los micrófonos, por favor. Ah, ok. Ok, entonces es... Thank you. Decíamos... I think you're. Entonces, creo que estás en mi clase de inglés también. Any other question? No question. Vamos a lo demás. Ok, let's see. Veamos aquí el mensajito. Oh, yeah. Mucho feedback. Es cierto. Ok, let's continue. Vamos a dejar de compartir acá. Let's go to the presentation. And here we go. Okay, here we are. The new lesson is named What's This? So what's in your bag or what is your in your backpack? Generalmente siempre andamos un bolso, ¿verdad? Y andamos cosas ahí. Tanto las chicas como los chicos, ¿verdad? Siempre andamos cosas. Okay, so we're gonna name these things. An address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, and a camera. Okay, an address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a camera, keys, a cell phone, and a CD player. Okay? No problem with these words? Yes, no problem. Ahora pregunto yo. How do you say lentes? Sunglasses. Sunglasses. Muy bien. Sunglasses. Correcto. No, no. Very good. Good pronunciation. Ahora vamos a ver. How do you say billetera? A wallet. Ajá, IT al final. Wallet. IT al final. Wallet. Wallet. Ok, y aquí. Wallet. How do you say llaves? Case. Ah, muy bien. Keys. Mire. Keys. Es una I larga. Es una I larga. Keys. Pero eso no quiere decir beso. No quiere decir llaves. Para decir beso es y corta. Entonces es kiss. Mire qué serio se pone uno. ¿Ves? Kiss. Y con las llaves, kiss. ¿Okay? Así que hoy le puede decir usted a su chico, a su chica, give me a kiss. ¿Sí? Kiss. Con y corta. Y corta, keys. Pero llaves es keys. Where are my keys? ¿Eh? Es una I larga. Keys. Estamos hablando de las llaves. ¿Ok? Muy bien. Let's continue. Más gramática. Articles A and N. When a word begins with a consonant sound, we use the article a. Example, a book, a blouse, a cell phone. When the next word starts with a vowel sound, we use the article an. Example, an orange, an ant, an encyclopedia. Be careful, the sum of the letters is important. An owner, an honest man, an hour, a university, a unicorn,
A uniform. Ok, vamos a explicar. Dice, cuando una palabra comienza con un sonido consonante, usamos el artículo a, que significa un o una, ¿verdad? Ejemplo, a book, a blouse, a cell phone. ¿Con qué comienza a book? Con un sonido consonante. Sonido consonante. Vamos a explicar más adelantito por qué dice sonido. ¿Ok? ¿Por qué sonido y no por qué solo sea consonante? ¿Ok? Aplaus en a cell phone. Ahora bien, la otra regla es cuando la cuando la palabra comienza con un sonido vocal, vamos a usar el artículo en, o sea, siempre uno o una, pero aquí el sonido vocal es lo que va a darle chance al en para trabajar, ¿eh? Ejemplo, an orange, an ant, an encyclopedia. ¿Okay? Entonces, usted observa, hay un sonido vocal. Por eso le antecede el an. Se usa el an encyclopedia. ¿Preguntas? Encyclopedia. Encyclopedia. No me quedó muy claro, se lo puede repetir. ¿El qué? ¿Cuál de las dos reglas? ¿O las dos reglas? No sé si con otros ejemplos, pero te quedaría un poquito más. Claro. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, vamos a escribir aquí abajo. A chair. Vale, muy bien. Miren, a chair. A table. A TV. A laptop. A laptop. A pen. María responde a estos. A cell phone. A car. Correcto. Y él dice que no está segura. A car. Y él le responde que no, que son los amarillos. A una chica dando explicaciones. ¿A what? Balón. Balón, creo que W. Balón, una vejiga. Muy bien, veamos aquí los ejemplos de acá abajo. Miren, sonido consonante, a chair, sonido consonante, a table, a TV, a laptop, a pen, a car, a balloon. Todos estos son sonidos consonantes, ¿sí? Pero tenemos el uso del otro, vamos a poner este que no me viene otro. An elephant. An eraser. An apple. Thank you. An apple. Se me van. An eye, un ojo. An eye. Perdón, an eye. Correcto. Y luego, an egg. Ya se nos vinieron, mira. An egg. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Ok? La diferencia del uso del artículo es que estas comienzan con las primeras comienzan con sonido consonante y las otras con sonido vocal. ¿Ok? ¿Es that okay? Ok. Very good. Let me see the chat. I have a question. Ok. Veamos, ¿cuál es la question? En el caso de an honor, honest man. Ahorita voy a explicar eso. Dice, be careful the sum of the letters is important. Estas son las excepciones. Dice, an honor, an honest man, an hour. My class, how do you say casa? House. How do you say caballo? Horse. How do you say colina? Hill. Hill.
La H toma sonido ahí, ¿sí o no? Yes. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, pero aquí no, aquí es mute H. Ok. Ajá, entonces, como no toma sonido la consonante, uso el artículo and. Porque se escucha el sonido vocal. ¿Me comprende? Yes, teacher. Muy bien, entonces tengo an honor, an honest man, an hour, an honorable man, y hay otros ejemplitos, ¿verdad? El mismo caso se da con, teacher, pero ahí estoy usando el, y usted dijo que si hay una voz, un sonido, pero aquí, escúcheme bien, ¿cómo se dice? University, a unicorn, a uniform, ¿qué escucha al inicio? You. Una y es guay. Se usa consonante, yeah. Se escucha correcto, con sonido consonante. Correcto, y es guay, o sea, suena una Y, ¿ok? Entonces por eso uso el A. A university, a unicorn, a uniform, a universe, y hay otras más, ¿ok? Esas son las excepciones. Very good. Very good. Yes. Excellent. Yes. Good. Very good. Good students. Excellent. Yes, I am. Yes. Yes, yes, we are. Yes, we are. Ahora van a. Now you're going to work. Aquí les tengo un ejercicio. You have to work on this individually, okay? Ya lo tengo aquí. Híjole. Ay, qué galán. Pero ahí tengo. No lo comparta hoy. No lo comparta. Ya lo hice. Ah, excelente, me gusta. Esperemos que los demás lo hagan también. Ok, so we have exercise 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ok, usted elige qué artículo va a usar. Me lo puede enviar al chat, por favor, solo los artículos. En el orden que los usó. Excelente. Ahí se los envié. Thank you, María. Ya lo tengo. Bueno. Thank you. Very good, thank you. Good student. Muchas gracias.
I'm checking your messages, okay? I'm checking your messages. Majority is on the WhatsApp group. Y pues otro por acá, que es a good way to do it. All right. Okay, let's check. Very good, thank you. Veamos, so number one. What is number one? This is a book. This is a book, perfect, thank you. Number two. This is an eraser. Very good. Eraser. Excellent. Excellent. This is an eraser. Number three. This is an English book. This is an English book. This is an English book. An English book. Very good. An English book. Number four. This is a dictionary. Por ahí alguien dice, varios que pronuncian muy bien. This is a dictionary. Very good. Five. This is a notebook. This is a notebook. Number six. This is an encyclopedia. Okay. This is an encyclopedia. Excellent. This is an encyclopedia. This is an encyclopedia. Excellent. Encyclopedia, Wikipedia. ¿Qué vino a hacer Wikipedia? A reemplazar a la enciclopedia. Encyclopedia. ¿Sí lo puede decir? Encyclopedia. Encyclopedia. Ahora diga refrigerator. Refrigerator, like Terminator. ¿Vieron la película? Ok. Terminator, refrigerator, alligator. Eso, one alligator, two alligators, three alligators, y nos vamos a la otra, actividad. Aquí dice, find and spell these things in your classroom. Claro que no las vamos a buscar, pero en grupo vamos a deletrear esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, vamos a obviar la A y nos vamos a ir a la B. Vean aquí, ¿verdad? How do you spell board? B-O-A-R-D. El que deletrea le pregunta al otro, ¿ok? A otro compañero. How do you spell clock? Y el otro compañero responde. C-L-O-C-K. El que responde le pregunta al otro, ¿ok? Very good. Vamos a tener 5 minutes to work on this. Very good. A los grupos. Por favor, trabájenme. Five minutes, my friends.
gonna send the picture to your chat. No me pude unir al grupo. Ya la reenvío, permítame. Ok. Ahorita le ayudo. ¿Carla es la que no pudo? Sí, teacher, no. Ah, ok. Entré bien. Y me sacó en el momento también. Ay, este es un da problema. Ahorita le he enviado al 3. Ok. A ver qué sucede. Cualquier cosa me dice. Diez minutos más. Bye.
O sea, Fabricio. How was the activity, Fabricio? Es que la señal me falló en lo que estaba revisando en el WhatsApp y me sacó del grupo en el que estaba. Estaba en la sala 3. Pero igual ya había participado, ya había participado. Ya había ok, excelente. Ya estamos de regreso, ¿ok? I'm ready. We're back. We're back, my friends. There you are. Oscar está de regreso. Everybody is back. Okay, my friends, how was the activity? Good. Excellent. Good. Easy. Excellent. Easy peasy. Easy as ABC. Muy bien. Eso me gusta, ¿ok? I think we have time to practice this. We have more speaking time. Ciérrenme por ahí, escucho un culto. O una radio, no sé, pues, a TV o a radio. Ok, I'm gonna send the audio of this conversation in order for you to practice, ok? Aquí va. Okay. So, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Por favor. Chequen el audio. Sí, está bien el audio. ¿Está bien el audio? ¿Alguna palabrita ahí? Is earrings. Earrings. Ok, earrings are aritos. Okay. Gracias, thanks. Okay. Thanks. Okay. You're welcome, earrings. Good. Very good. Muy bien, chicos. Quiero que practiquen esa. Mañana vamos a continuar. I'm gonna pass the list. Okay. Okay, teacher. Very okay. Good. Okay, teacher. Vamos okay. A pasar la lista. Okay. Very good. Hoy veo muchas más cámaras encendidas. Eso. Estamos los artistas salvadoreños. Así me gusta. Very good. Salvadorian people. Siempre para adelante. ¿Ok? Aquí tenemos que ser salvadoreños. Siempre para adelante. Aquí vamos con la lista. Ok, mi friend. Abel de Jesús nunca vino. Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Ana Lucía. Present. Thank you.
Ana Yasmin. Present, teacher. Thank you. Brenda Seleni. Me faltó ahora. Brenda Seleni. No. Carlos David. Present, teacher. Thank you. Carolina Esmeralda. Aguilar. Present. Thank you. Carolina Rivera. No vino. Carolina Rivera no vino. Se me enfermó. Está ocupadita. Ok. No vino. Carolina Cortés. Present, teacher. Thank you. Daniel Javier. Daniel. No vino tampoco. Okay. Daniela Cristina. Present, dijo. Sí, present. École, ya le escuchamos. Muy bien, ahora sí le escuchamos. Eder Enrique. Present, teacher. Ahí estamos. Very good. Elsa Noemí. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisset. No me vino Stephanie ahora. No listen, teacher. No listen. ¿Verdad que no se le escucha? Ok, no vino. Se frizó la cámara y el audio. Ok. Ahora. Decía Estefan. Creo que lo sacó el... ¿A quién? ¿A quién? Ya, teacher, ya. Welcome, yeah. Teacher. Teacher. Aquí vamos de revolución. The mic. Me dejó solo. Teacher, the mic. Your mic. Ok, hello. Okay. Okay. Ok, ok. Ahora sí, ¿verdad? Yes. Good. Estamos con Stephanie Lisset. Present. Ok. Eugenia Margarita. Present, teacher. Thank you. Fabricio, sí, acabamos de hablar con Fabricio. Present. Gerardo José. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present, teacher. Julio César. Present. Okay, thank you. Carla Beatriz. Present, teacher. Thank you. Kenia Roxana. Present, teacher. Thank you. Thank you. Laura Valeria. Present, teacher. Thank you. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. Luis René. No vino. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto. Hoy no lo vi. No sé si entró tarde. Mario Augusto. No. Moisés Isaí. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. Oscar Manuel, sí, ¿verdad? Present, teacher. Estado bien participativo ahora, Oscar. Muy bien. Thank you. Okay, my friends.
Okay, teacher. We are finished, okay? Study, escuchen el audio y practíquenlo, okay? Please. Okay, teacher. See you tomorrow. Okay, teacher. Good night. Good night. Good night to all. Good night.